Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Qué hacen, familia? ¿Cómo estamos? Aquí Gaps con Dani y estamos para Le Candelo, un nuevo episodio de la Corrida Acción Deportiva. Hoy termina la temporada, o eso creemos, y hoy veremos a ver si será con puesto de playoffs o no. Ojalá, y además ojalá poder ascender por playoffs, sería increíble, ¿no? ¿Dónde me veis? Estoy por aquí pues modificando el tema de lo que viene siendo la táctica, ¿vale? Tenemos un montón de cosas por aquí, tío, es una táctica bastante compleja, la verdad. Esto lo voy a poner más equilibrado, voy a intentar tocar poquitas cosas en realidad para hacerlo más sencillo, para intentar pues ponerlo lo más simple posible, para que los jugadores, digamos, sepan lo que tienen que hacer con facilidad, ¿no? Vamos a ver qué tal, chicos, porque es una temporada difícil la que hemos jugado, una temporada complicada en la que pues el equipo no ha estado al nivel que nos hubiera gustado. Pero bueno, también es cierto, tengo que comentar que al no tener, por así decirlo, trabajado el tema de los contratos a tiempo completo, es probable que los jugadores estén entrenando menos, o sea, como antiguamente eran, digamos, semiprofesional el equipo, ¿no? Creo que conforme les vayamos renovando, en teoría deberían de aprovechar más el entrenamiento, rendir un poco mejor, espero, ¿no? Así que se supone que la temporada que viene, además de hacer lavado de imagen de todos aquellos que han pedido salir del equipo, pues confío en que se empieza a poder meter a jugadores con el, con digamos, la gestión en cuanto al tiempo de juego completo, y eso nos permita en definitiva pues optar a rendir de mejor manera, ¿no? En cualquier caso, señores, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Estoy por aquí gestionando, digamos, un poquito el tema de los roles, ¿de acuerdo? Para con los jugadores que del perfil, digamos, de suplente y reserva, que no he cambiado, he cambiado solo los del plantel titular. Y así pues dejamos todo perfecto de cara a lo que se viene, que es una recta final en la que no tenemos margen de error, ¿no? Voy a poner a este hombre como extremo de ataque por la banda izquierda. Ya me quedaría, yo creo que Perry, ¿no? Que también es zurdo. En vez de apoyo le pongo también extremo de ataque. Y finalmente estaríamos con Alex Colwill, que creo que está de ariete, ahí está. Y Gabriel Dobots, que le pondría también de ariete. Perfecto, pues señores, vamos al lío. Tenemos encuentro contra... ¿Quién era, tío? Era encuentro contra el Boston, están por encima nuestra, así que voy a quedar por ahí predicción que se viene ya partido intensito, ¿eh? Y poco más que decir, vamos a darle caña y a ver qué tal contra un Boston que seguro nos lo va a poner difícil. Evans no puede ir por lesión, voy a poner por ahí a Alfie Taylor, me llevo por aquí a Tom Cooks, Lewis lo voy a cambiar también por Díaz y a su vez me llevo por aquí a Danny Morton. Bueno, Danny no, me llevará a Adam Leaders y en principio todo lo demás estaría ready. Voy a jugar en equilibrado, tío, porque me da mucho miedo el equipo sin ir equilibrado. La familiaridad realmente no está nada mal para con los cambios que hemos hecho. Así que familia, a muerte, Gorrillas, Boston, Unión Deportiva. Vamos a ver si empezamos como hay que empezar, ¿no? Saludo para allá a Foxrex, a Tiago, ¿cómo estamos? Y Tirdan, buena Fansel, bienvenido también a Game. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guille? ¿Cómo estamos todos, familia? ¿Ha cambiado algo? ¿En qué sentido, Ansel? No sé a qué te refieres sobre lo del tema del cambio. En principio no, lo único que ha puesto los roles que teníamos en el anterior episodio en tema de entrenamiento, como acabamos, ¿no? Creo que sí he puesto los recuperadores en lugar de defensivos de apoyo, para que presionen un poquito más arriba, pero un poquito más al margen de eso en cuanto a la táctica. Lo que he hecho básicamente es trasladar los últimos cambios que hicimos pues a los entrenos como tal, ¿no? Todo bien, Game, ¿tú qué tal? ¿Cómo arranca la semana? Ahí está Stott con ella, balón a Marsh. El cuero que le va a Ashworth, balón a la izquierda. Corta bien Dugmore, nuestro lateral de apoyo en ese flanco derecho. Más de Dugmore, continúa el lateral que se abre camino por la derecha. La mete a Stevens que remata las manos del portero. Era fuera de juego igual, ¿no? Otro año en el pozo. Bueno, esto por suerte va rápido. Así que bueno, no pasa nada. El camino está, digamos, un poco ya a nivel de organización colocado. Lo que queda pues es ir avanzando en él poquito a poco. Con paciencia, chicos. Así disfrutaremos más cuando logremos el objetivo, ¿no? Y volver con los mesalas funcionó bastante bien el año del ascenso. Lo probamos y Tirda, pero no fue bien cuando lo probamos, ¿eh? Yo en definitiva pienso que el equipo está para hacer un cambio. Cambio generacional, sacar a los pesos pesados, volver otra vez a renovar el proyecto. Ya con contratos profesionales, digamos, completos. Y ver a ver qué tal avanza. Pero creo que al margen de la táctica más bien es un poco eso, ¿no? No me gusta el nuevo horario. Bueno, Fox, eres de los pocos. Eres de los pocos que veo que no le mola mucho. Balón arriba, ahí está Cuaye que la gana. Ven a Cuaye aguantando, juega para Díaz Wright. Este la busca larga arriba, Bills corta, de acuerdo de Stott. Ahí está Ashworth. Ashworth que la domina, conecta para Stott. De nuevo Marsh buscando el pase a la banda izquierda para Thompson. Ahí avanza el lateral, Thompson que se interna. Busca un balón a la espalda, la defensa. Taylor tapona y escuero que le va a Ennis. Ahí está el 15 que la mete filtrada para Oliot. Y el remate que acaba entrando no lo puede tapar Codington. Gol del Boston United en fuera de juego. Menos mal, ¿eh? Uf, al palo, ¿eh?
Venga, va, que estamos jugando bien, tío. Estamos jugando guay, loco. Ellos están teniendo más ocasiones, pero no estamos jugando nada mal, en realidad, ¿eh? Voy a intentar animarles un poquillo más y a ver si nos dan alguna más, tío. Va, va, equipo, va, se puede, hombre. Es el Boston, que estaba tercero. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe no estamos jugándole nada mal. Ya sabéis que es uno de los rivales más chungos de los que nos quedan. Veremos a ver qué se puede rascar, ¿no? Venga, Sagrado animando, que no se diga. Philips 6,5 la semana que viene, hat-trick de una, Adrián, bienvenido, muy buenas. Me alegro yo currando en Granollers, esta semana y con ganas de viernes y volver a mi tierra, Y que sí, hombre, siempre ganas de viernes, Stevens, ahí se la lleva ojito March, que hace un lío ahí en la defensa, pero el remate de Stevens, lamentable, tío. Ay, Stevens, por Dios, esas hay que aprovecharlas. Estamos jugando mejor, Estamos generando más. Tan solo una amarilla para Río, pero espérate que le pillan la espalda al lateral izquierdo del Gorrías. Fácil, Dugmore la rechaza, balón que gana Hotchick. Atrás con Studete para Ashworth, recibe Thompson. Ahí está el 3, balón hacia Ashworth de nuevo. El esférico filtrado de tapón a Taylor. Y es Hotchick el que la vuelve a colgar. Duxbury la rechaza, balón de Wright. Ahí la conecta hacia Cameron Green, avanzando el extremo. La cambia de lado, malísima entrega que va a generar yo creo que un problema ahora, A ver si la frenamos bien. Grande Akbola, bien colocado ante el error de en la gestión del jugador del Boston. Pelotazo arriba para un Phillips que puede llegar. Hasta ahora no ha hecho un muy buen partido. La busca picadita al portero y golazo. Ahí está Kieran Phillips. Qué chicharro, chaval. Vamos ahí, Y estoy por poner, por cierto, laterales de ataque, Quiero atacar por banda a muerte y si no sea por el extremo que suba al lateral, Así que de locos de la cabeza que dice Ulises. Increíble. Estamos reventando al Boston en ocasiones, Escuero de Ennis. Ahí la conecta para Oliot. Bien, ahí la entrada de Green. Se jugó la amarilla, aunque por desgracia la acabamos perdiendo rápido. Andrew en la derecha, la cuelga la hoy al remate. Uf, ese balón da en la madera tras el rechace del propio Coddington. La quita de medio la defensa al Gorrías. Balón que le va a Andrew, jugada que acaba. Cambios ya. Río sale por Adam. Vamos a sacar también a Barrett por día. Dosificamos el centro del campo, que es muy importante. Entra también Ross en banda. Y confirmamos, chicos, cambios, sobre todo en zona defensiva, que hay que aguantar el resultado como sea, Voy a esperar hasta el 80 para pedirles un poquito de calma. El Boston parece que no encuentra las claves para romper el muro defensivo del Gorrillas. Les pedimos, como digo, ese poquito de calma. Parece que reaccionan bien. Y por Dios, que piten ya al final, Hice la contramufa de nada, Gracias, Adrián, hombre. La picadita buena, Venga, que no se diga, ahí está Scow, que la busca a la espalda. Oliot que recibe, ahí se mete con todo. Hasta el final que llega, pone pausa, se revuelve, la filtra Stott. Y el balón al palo, por suerte Akbola se lo encuentra y achica aguas el equipo local. Vamos, que se note que estamos en el Twitch Stadium, hombre. Scow, que la intentaba bajar, la vuelve a ganar Benacuaya, balón a la banda. Bogpo que la corta, escuero de Backland. Ahí está con ella el Boston, no me están gustando estas jugadas, Cada vez veo más cerca de meter el gol el Boston. Oliot, que la mueve a la izquierda. Más de Oliot, la pone a Stutt, remate y gol, tío. Si es que se veía venir, Qué pena, joder. Estaba ahí, Qué lástima. Bueno, es lo que hay. Voy a meter ofensivo, a ver si sorprendemos ahora en ataque, Queda poquito para el final. El público que se calla tras el gol recibido. Una pena, estábamos jugando cada vez mejor, pero al final nos cae el gol del Boston, Bueno, es un empate que no es malo dentro de lo que cabe. Ese cántico llegó un poquito tarde. Espérate que ahora, dame un segundito. Intentando meterlos fuera de tiempo, ya sabéis que si no... Me viene ahí un poquito chungo, ¿no? Ahora tengo que ahí salir y tardo un ratito en seguir con el directo, ¿no? Bueno, ahí está parado. Luego recordadme que lo vuelva a poner. Bueno, pues ahí está, ¿no? El Gorrillas 1-1 frente a ese Boston. Un partido, pues como digo, que no ha sido lo mejor, pero que bueno, hay que seguir, no tiene más, ¿no? Entró por el resultado, empatamos, nadie acierta. No vuelves al GTA, era entretenida la vida ahí, dice por ahí. Test Tag, de momento no, tío. Ahora mismo estoy jugando a... Uy, que le da vergoles. Estoy jugando al Football Manager y al Rush. También he jugado al Counter, voy variando un poquito, pero por ahora no lo sé, ya veremos. Ahora mismo, la verdad es que voy un poco por rachas, la verdad. No digo ni que sí ni que no seguro, pero bueno, voy un poco variando. Según me vaya dando, básicamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos posesión. Voy a seguir metiendo ataque, tío. Voy a intercalar ataque y posesión todo el rato, Como hicimos antaño, creo que puede salir bien. Vamos a poner aquí portería, vamos a poner por aquí... otro táctico puede venir bien. Y vamos a poner aquí un... Pues no sé, igual un balón parado, córner de ataque, igual pongo, ¿no? Ok, para adelante que nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa, Bruno? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, no pasa nada, hay que seguir, no queda otra, ¿no? Posible problema por aquí con Danny Morton. Vamos a discutir el problema con él, ya sabemos cuál es el problema. Bueno, vamos a decirle que se quiere pirar, que se pire, no quiere pirarse, así que bueno, ya estaría, ¿no? La clásica, ¿no? Adam Líder lesionado.
Lástima porque perdemos a otro más. Pero bueno, es lo que hay. Atrolección de ojeo por aquí. Leon Chiwome. Bueno, ahí está el que le pedimos el ojeo. Le acaba el contrato a final de temporada, ¿eh? Bastante top el chaval este. Vamos a meterlo por ahí en futuro libre indefinido y avanzamos, ¿no? Juárez del sub-18 por aquí también. Colwy lesiona un día, no es grave. Y se viene el Macclesfield, ¿eh? A ver ese partido qué tal, ¿eh? Se viene partido también complicadito de seguro. Ross por ahí lesionado. 1 o 2 días, no parece muy grave. Y vamos a ver qué nos sale por aquí. Hablan de Hewitt, de Haggis. Poquita cosa. Y nos vamos directamente a por el Macclesfield, ¿no? Declinamos el último día de contrataciones. Y tenemos partido para jugar. Así que voy a crear por ahí predicción. Y ya podéis ir participando cuando queráis, gente. Vamos a por ello, ¿no? ¿Qué nos viene por aquí? Consejo del partido, el Macclesfield favorito. Hablan de Tom Cooks. Le digo a Tommy que tiene que espabilar. Y nos vamos a por ese Macclesfield con todo, ¿eh? Previa del partido. Poco más que decir por aquí, prueba de forma física. Y venga que se viene. De cara al encuentro, pues a ver qué podemos llevar. Evan sigue lesionado, tío. 2 semanas de máximo, madre mía. Vamos a meter a Ross Barrows. Coloco por aquí a... Igual me llevo a Tommy. Lewis lo voy a cambiar por líder. También se ha lesionado. Bueno, me lo llevo de banquillo, que está más recuperado que el otro. Y en principio estaría ya todo. Voy a poner estilo... Es que no sé si poner ofensivo, tío. Creo que sí, tío. Y con los laterales en ataque, tío. A muerte arriba, tío. Que hagan que estén más arriba todavía los extremos, tío. Así que venga, a muerte por el Macclesfield. Partido importantísimo. Sacamos un empate que no está mal contra el Boston. Vamos a ver qué se puede rascar contra este Macclesfield. De momento, pues... complicada la situación, ¿no? Estamos con 58 puntos, tío. Está duro, ¿eh? Cuando tenemos córner, a cuello la olla, Barrows arriba al remate. Hora y media, Bruno. Hora y media, tío. Bueno, primer remate de cabeza que se va arriba, tío. Hoy hora y media. Os iré comentando, ¿no? Vamos a ir fluctuando un poquito. Bueno, seguimos en el 30. Voy a seguir animando un poco, va. Que no se diga. Venga, equipo. Más que nada también porque creo que hoy, más o menos entre hora y hora y media, podemos dejar el final de temporada de locos. Intentar jugar, ojalá, playoffs también. Y dejarlo, yo creo que cerrado un buen momento la partida ya para el siguiente stream. Empezar ya a tope con la temporada siguiente, ¿no? Dumor con Aquay, ahí está Ben aguantándola. El 7 que se abre. Ahí la intenta colgar, el centro que lo tapona un defensor del Macclesfield y escuro arriba para Marsh. También es cierto que ya os digo, también noto que a partir de la hora y media es como que pues la gente se va un poco a dormir, ¿no? También creo que hora y media, tío, no está mal. Aunque yo me podría dar 2 horas, pero creo que hora y media está bien, tío. Hora y media, hora, más o menos. Yo creo que más es demasiado igual, ¿no? Los cánticos, cierto es. O sea, ahí están ahí colocados. Ahora se pondrán poquito a poco, ¿no? March que remata arriba, por suerte. Ese remate se va alto. Vamos a ver qué sale de aquí. Ahí está Richards para el Macclesfield. El balón a la olla. La saca Cualle. La gana Richards de nuevo. Combina para Bell. El 4 que la esconde. Bell atrás para Beard. Esa jugada que se pierde. No hemos hecho gran cosa de momento. Iba a broncarles, tenemos ahí jugada. March que la mueve en el centro del campo. Avanzando el jugador del Macclesfield. Abre hacia Davis en la banda. Voy a probar equilibrado mejor. Estoy viendo que están entrando fácil, ¿eh? Como entran por la banda, tío. Y la línea de presión está en estándar. Vamos a subirla, tío, la mierda. Vamos a subirla, tío. Vamos a meterla más arriba, ¿eh? Ya que tengo los recuperadores de apoyo y tal. ¿Qué ha pasado? Descanso por aquí, ¿no? Vale, vamos a criticarles. Y tengo los laterales de ataque, o la subo o me entran por banda como quieren, ¿eh? Así que voy a meterla un poquito más arriba. Y ya que están arriba, que presionen al portero en la salida y así le molestan un poquito más. Vamos a animarles, va, que no se diga. Un tirito tan solo el Gorillas, ¿eh? Joder, el Macclesfield cómo va, ¿eh? Matemáticamente no llegamos ya a playoffs. Bueno, pues mala noticia, chicos. Pelearemos igual, ¿no? Por intentar quedar lo más arriba posible. Yo la verdad que no lo había ni siquiera calculado. Pero bueno, no pasa nada. A seguir jugando. Todo lo que se pueda por encima lo iremos jugando para intentar quedar lo más arriba posible. Y a seguir en sexta. Es una división divertida. Y bueno, ya iremos subiendo poquito a poco, ¿no? Balón arriba. Ahí está Duxbury que la gana. Aguantándola al 3. Cuero hacia Ross Barrows. Hay que intentar dejar el honor lo mejor posible. O lo más intacto que se pueda, ¿no? Ahí está Río que la pone arriba larga para Stevens. Aparece el ariete que la aguanta. El 14. Atrasa para Río.
La puede pegar el todocampista. Nada, se la acaban robando y escuro de Richards para Davis. Balón hacia Mars. En el 75, bien Dugmore cerrando. Ahí está Benacuaye buscando filtrar para Phillips, que puede hacer gol. Vuelve a intentar una picota que esta vez se le va arriba, tío. Es que te están jugando muy ancho, pide ayuda al lateral, ¿eh? Bueno, el lateral está ahí, pero simplemente es que el nivel de la defensa regulera, ¿no? Stevens y gol, ¡vamos! ¡Qué buena, chaval! Pues ahí está, ¿eh? El tanto de Stevens, a rendir lo que se pueda, chicos. Y como se pueda. El espíritu gorrilla siempre es dar la cara, ¿no? Lo bueno también, que esto me vale un poquito para la temporada que viene. Y seguir toqueteando cositas para intentar que el año que viene pues tengamos las mayores claves posibles, ¿no? Aguas abajo para Warui. Ahí está el 14, la pega arriba. ¿Cuántos partidos quedan? Pues yo creo que deben de quedar unos 5 así, ¿no? No sé exactamente, pero alrededor de 5 partidos probablemente, ¿no? Balón arriba largo. Hutchins que la ganaba. Escuro de Davis. Irá haciendo cambios por aquí. Centro del campo está hecho polvo. Y cambiamos a Duxbury por Alfie Taylor en banda. Ahí está Marsh. Aunque bueno, podría poner en vez de Alfie Taylor, podría poner ahí a Cameron y colocar a Tommy arriba. Uf, creo que remate que se va afuera, ¿no? Vamos, que no se diga, va. Ahí jugada Dugmore con ella. El lateral arriba buscándole marque. Creo que era de Phillips. Ese cuero lo rechaza el Macclesfield y es Akbola el que lo pone largo. Ven a Cualle que lo gana en la banda. Ahí está el 7. Aguantándola atrás. Ven para Akbola. Pelotazo arriba para un Phillips que puede rematar de primeras. Balón al poste, tío. Qué pena, joder. ¿Qué pasa, Sier? Muy buenas, bienvenido. Igual yo creo que el año que viene es el año de ascender de nuevo. Que vayan, se vayan los enojados y sangre nueva, tal cual. Yo creo que es lo que hace falta, ¿eh? La táctica creo que está bien. La gestión del juego hemos ido planteando también. Somos profesionales ya. Así que eso es súper clave. Y lo que queda pues es ir, como digo, poniendo contratos completos. Es lo que yo creo que es la clave en realidad, ¿no? Covington en largo. Pelotazo arriba del portero del Gorillas. Directamente a Bert. Que ya juega hacia Bell. Ahí está moviéndola al Macclesfield. Balón a la espalda de Green. Aparece Davis. Hasta el final, rasa para Aguas y gol del Macclesfield. Lástima, tío. En el final siempre nos cuesta, tío. Una pena. En el final siempre sufrimos, tío. Bueno, a ver si rascamos un empate, ni que sea, ¿no? Nos pidieron parte alta de la tabla. Estamos ahí, ahí. Y vamos a ver porque esto no ha acabado todavía. Richards a la olla, la saca Akbola. Balón que le va a ver, remata de primera. Si vaya golazo, tío. Como la ha pegado tal como le venía, ¿eh? Ni la ha controlado siquiera, ¿eh? Muy top el Macclesfield, ¿eh? Han jugado muy bien, literal, ¿eh? Partido ahí en su estadio. Nos han tirado más que nosotros, mejor XG. Sin más, han merecido la victoria. Toca seguir, señores, no queda otra, ¿no? Sí, sí, por mí yo buscaría mejorar todas las zonas del campo, Ansel. El problema es que haya jugadores para ello. Ya vemos temporada a temporada que suele ser complicado, ¿no? Que no es por... Al final no es por opciones. Opciones hay un montón. La movida es pues la capacidad económica, digamos un poco el nivel de esos jugadores, que a veces pues no encajan del todo por algún motivo. Entonces es un poco difícil, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, iremos viendo a ver lo que va saliendo y tal en relación a lo que los jugadores conocen. Iremos haciendo cosillas en función a esto, ¿no? Creo que nos quedan ya equipos más sencillitos, habiéndonos quitado estos dos. Vamos a ver qué tal esos últimos tres partidos, ¿no? Sí, es complicado por eso, pero bueno. Con poco logramos el ascenso la primera temporada, así que al final... la primera vez que ascendimos. Así que al final yo creo que es cuestión de tener paciencia, renovar el proyecto, subsanar todo el tema de los cabres del vestuario y para adelante poquito a poco, ¿no? Básicamente, ¿no? Emiliete, bienvenido. Bueno, cierra el periodo de fichajes. Hablan por ahí del Farsley. Es partido para simular que están por debajo nuestra. Y el Chorley confirma el fichaje de Candola. Y ahora vendría el Brackley también, ¿eh? Partidos ahí que, bueno, a ver si suerte y los podemos ganar para acabar con buen sabor de boca, tío. Que está siendo una temporada dura, la verdad, bastante complicada esta temporada, pero bueno. Yo recuerdo en la partida del Oxford que descendimos y volvimos a ascender de primeras. Aquí no ha sido así, está siendo un par de años duros, ¿no? Aquí en las gorrillas. Pero es también lo bonito de esta serie, ¿no? Que en las buenas y en las malas estaremos por aquí, ¿no?
Si es que te he ofrecido, amigo, pero no vienen a por ti, ¿qué es lo que hago, tío? Paso de ellos, loco. Están muy pesados. Bueno, pues prate por la física, vamos a darle caña. Y de cara al partido, pues coloco por aquí a Alfie. Lewis lo voy a cambiar por Díaz. Y en principio voy a poner a... Bueno, voy a dejar a Lewis de banquillo, no está mal. Evan lo voy a cambiar por Tom Cooks. Y es para simular el partido. Voy a meter equilibrado. Y vamos a darle caña a ver cómo va este partido, gente. A ver qué tal ese Farsley Celtic. Wow, luego viene el Brackley que va cuarto. Es que también el final de temporada, tío, ha sido jodido, ¿eh? 5-2 le metemos a esta gente. 3 goles de Stevens, ¿eh? Casi nada, chavales. Casi nada, ¿eh? Stevens fue la estrella del equipo. Ojalá lo sea siempre así, ¿eh? ¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo estamos? Bienvenido, loco. Pues terminando la temporada, una temporada difícil, ¿no? Para el Gorrillas. En la que, oye, nos estamos despidiendo, yo creo que con no demasiado mal sabor de boca, pese a los rivales duros a los que nos estamos midiendo. Voy a meter aquí ataque también. Revisión, cohesión, recuperación, compromiso. Y a meter un par de tácticos y un portería por aquí. Y hacer el cambio que os decía de poner esto en equilibrado. Ay, me falta lo de los laterales en ataque, ¿eh? Y lo que quería meter es lo del tema de la presión alta. Vale, evitando el pase al portero y tal. Es que se podría poner... Esto lo quito. Se podría poner... Sí, así está bien, yo creo. Sin que se adelanten, que luego lo hacen mal. Vale, vámonos para adelante, a ver qué tal, ¿no? Lo bueno es que nos quitamos a los pesos de... Sí, nos limpiamos un poco la plantilla, yo creo. Eso va a ser bueno, ¿no? Por aquí nada, le digo que están bien abiertos en principio. Quería confirmar que estuviera bien. Y bueno, viene el Brackley Town ahora fuera de casa contra esta gente, ¿eh? Luego también tendríamos partido contra el Scarborough. Por aquí que nos viene Phillips y Steven, el equipo de la semana. Sacan ahí Nugent. Vale. En el calendario es quinto, primero. Uf, todavía queda un quinto y un primero, ¿eh? Wow, con esos dos, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Pero quedan todavía un puñado de partidos, ¿eh? Como veis, decimoprimeros con 60 puntos. Wow, 16, ¿eh? Del último clasificado para playoffs. Una temporada también con mucho punto, tío. O sea, la mayoría de los equipos, no veas, el mejor del mes, grande Stevens. O sea, estamos hablando de que el líder lleva 89 puntos, ¿eh? Y uno que está fuera de playoffs con 71. Temporada durísima, tío. Vale. Seguimos avanzando, que viene por ahí el Brackley, gente. A por ello. ¿Tú qué tal, Sergi? ¿Todo bien o qué? Seguimos en sexta, descendimos. Y estamos intentando volver a ascender, pero esta primera temporada en la que hemos bajado se ha hecho más complicada de lo que parece, ¿no? Tenemos que renovar plantilla, no queda otra, ¿no? Vale, por aquí a ver qué nos llega. Semana de entrenamiento en revisión, criticamos a Wright. Y líderes ausentes en el entrenamiento. Bueno, le meten por ahí la sanción y para adelante, ¿no? Parte de física y nos vamos a darle caña al Brackley, señores. A ver qué tal este partido de cara al encuentro. Vamos a meter por aquí a Gabriel de banquillo. Y lo demás parece estar, pues venga, vamos a darle duro. Estilo equilibrado tenemos puesto, así que a por todas. No sé si he hecho predicción, la verdad, no me acuerdo, ¿eh? No la he hecho, bueno, pues ya voy un poco tarde. La hacemos para el siguiente, creo que era también de primer, es el primero, ¿no? El Scarborough. No sé si había un partido por medio, pero bueno. Vamos con el Brackley, que están fortísimos. 79 puntos esta peña, ¿eh? De locos, balón a la olla, el remate Robinson y al palo, tío. La saca Dugmore. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Al ser profesionales podemos acentuar la táctica rápido. Esa es la parte buena, sí. El objetivo de temporada viene a ser subir, ¿no? No, zona alta, Sergi. Zona alta. De hecho, lo vamos a cumplir el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo a nivel personal sería subir, pero como tal la directiva nos pide zona alta, que es lo que estamos más o menos nosotros tratando de pelear hasta el final, ¿no? A bola en larga. Esa bola que la baja Branshaw o escuadra de Cover. Ese balón lo acaba robando Cameron en la izquierda. Filtra hacia Phillips. Corta Bradshaw y escuadra de Stevens con Robinson. Dune hacia Lovegrove. Ahí se mete por la izquierda el Brackley. Balón que le va a Robinson. Robinson con Stevens. Ahí está aguantando el 3. Más de Stevens. Presión alta que de momento no permite recuperación igual. Stevens que la cuelga a la olla al segundo palo. Coughlan la pone a Robinson. ¿Qué es esto, tío? ¿Un partido de voleibol o qué, loco? Madre mía, qué jugada, chaval. No juega así ni el Barça, macho. Brutal, ¿eh? Voy a probar, por cierto, a meter los centrocampistas un poquito más en estático.
y con libertad más de gestionar el balón y tal, siendo centrocampistas defensivos, a ver qué tal. Y vamos a animarnos. Vaya jugadón se ha marcado, ¿eh? Increíble. No, por ahora no estamos mal para con el objetivo, pero sí, es un año igualmente duro, ¿no? Lewis que la corta por dentro, la pone hacia Phillips. ¿Qué es eso, Phillips? Pero pégale, tío. Si estabas ahí con opción de tiro, loco. Lowe se va en el contragolpe. Ahí está la bola filtrada a Dune. Dune que la pone a la izquierda para Robinson, que aparece por el flanco con ganas de ponernos en aprietos. Centro a Dune y el segundo del Brackley, tío. Lástima, ¿eh? Muy fuertes, ¿eh? No está el equipo, una pena, ¿eh? Largo el envío que corta Dugmore. Robinson. Ahí avanzando Robinson. ¿Sabes lo que en realidad voy a probar en vez de centrocampista defensivo, tío? Sé que el interior queda un poquito más arriba, pero creo que voy a poner interior. Además, de paso, cubre la banda, que es realmente la zona donde queremos tapar más, ¿no? Acuaye, que la va a colgar a la olla. Bola arriba. No metemos un córner desde el año pasado, tío. Literal, ¿eh? Qué sufrir, loco. Y es una pena, macho, la efectividad tan bestia que tienen ellos, tío, y la que nos falta a nosotros, ¿eh? O sea, hemos tirado una vez más que ellos, un XG bastante parejo, pero no hay tutía, tío. No hay manera, macho. Bueno, vamos a criticarles. Primera parte bastante mala, así al menos rápida. Vamos a la segunda a ver qué tal, tío. Sí, hacen gol muy fácil. Y eso que en principio deberíamos de tener este año una mejor defensa que en años atrás. Porque Agbola sigue ahí, que no ha hecho una mal temporada. Y Evans es muy bueno. Pero bueno, al final creo que los delanteros rivales han sido mejores, ¿no? Pelotazo arriba buscando a Stevens, que parece que llega. Ojito que ha habido lío en la defensa del Brackley. La pega Stevens, arriba, tío. Buena llegada, pero lástima. Voy a pedirles un poquito más. Se me raya Dugmore y Agbola. Y es córner para el Brackley. Kugalnan, que la cuelga la olla. Bueno, qué cagada es esa por arriba. Errores muy graves, tío. Errores muy, muy graves, tío. Vamos a meter a Ross Barrows, a Alfie. Y metemos también a Gabriel. Tres cambios de los más cansados. Y esto ya es un sinsentido, ¿no? Ni de coña se gana. Así que avanzamos. Juego en clave, T-Stack siempre. De siempre en clave. Bueno, pues ahí está, derrota por 3-1. Metió gol al final, ¿quién ha metido gol? Gabriel, metió por ahí un golillo. ¿Puedo meter multitas? Sí, pues venga. Vamos a meter por ahí alguna que otra multa. Que se note que nosotros todavía no hemos terminado la temporada, ¿eh? O sea, hay que espabilar y rendir de la mejor manera posible. A Evans también, a Dugmore y a Codington. No sé si me va a dejar multarle. No. Bueno, pues caemos un poco, ¿no? En la tabla, decimos primeros. Cuidado, que se complica. Acepta la sanción a nivel de visión del club. Se supone que lo estamos cumpliendo. Zona alta, ¿no? Pero no podemos bajar mucho más, ¿eh? Lo bueno es que ahora vienen dos partidos accesibles, quitando el del Scarborough, ¿no? Por aquí vamos a meter posesión, revisión, recuperación, compromiso, cohesión, portería, táctico y táctico. Y a poner ahí esos interiores mixtos de apoyo, ¿eh? Que centren más a menudo, tío. Para que jueguen rápido a las bandas. Vamos a ponerlos así, ¿no? ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¡Ojo! Pero mi hombre, Augusto, ¿qué dice? Augusto, este horario te viene mejor, ¿no? Supongo. Gracias por el Prime, loco. Increíble, ¿qué dice? Sinusitis pero vivo, Acá hostia. Con sinusitis pero vivo por ahora. Ánimo con eso, tío. Muchas gracias por los 11 mesazos, luego por todo ese apoyo. Espero que todo muy bien. Y, joder, ánimo con eso, que a mí me pilla cerca la sinusitis. Yo, de hecho, tengo sinusitis y rinitis. Pero bueno, día de hoy, toco madera, estoy bien. Ánimo con eso, tío, y ojalá mejores, loco, pronto. Un desastre, errores infantiles, ya lo creo. Yo creo que el problema también es que los delanteros son muy rápidos, además de tener la línea muy arriba y al final no me... Ya, puede ser, tío. Lo que voy a probar es meter el bloque medio con la línea de presión más alta, que va a estar un poquito más baja, y meter laterales de apoyo, tío. Vamos a meterla así, a ver qué tal. A ver cómo va la cosa. Pero sí, es increíble, tío, la que nos lía los delanteros. No tiene sentido, ¿eh? Es brutal, loco. A ver cómo va haciéndolo así, tío. Lo que voy a hacer también es no abrir a los centrales, ¿eh? Que se queden manteniendo la posición para que así estén mejor colocados. Pero veremos a ver qué tal, ¿eh? Me viene muy bien el horario para dejar de fondo mientras trabajo. ¿Cómo viene esto? ¿Ya ganaste la Champions? Ya me gustaría.
Estamos en sexta división. No sé si es la quinta o la sexta temporada de la serie. Ascendimos a quinta y tal como llegamos volvimos a descender. Y este año pues se ve que no vamos a poder ascender de primera, pero la parte positiva es que ya somos profesionales. Así que ya digo yo que empezará todo a tener un color diferente, porque siendo semiprofesional es todo muy difícil. Así que bueno, a ver si salimos del pozo y entramos entre los grandes. Pero aún eso de pensar en Champions, primero lleguemos a cuarta inglesa si acaso, ¿no? Ahí está, hay que terminar dignamente la temporada y bueno, vamos a ver si por lo menos se cumple el objetivo, que de momento estamos cumpliendo, nos han pedido zona alta, estamos decimos primeros. Vamos a ver si acabamos lo mejor posible la temporada y podemos lograr pues eso, que Newton, digamos, salve el pescuezo, ¿no? Que yo creo que es más problema de los jugadores que del propio entrenador, ¿no? Vamos a meter por aquí a Tom Cooks. Ross Barrows viene cansado, pero me da igual, voy a convocar a Gabriel, que me está gustando más que el otro. Bueno, vamos a ver qué tal, la familiaridad ya veis que está increíble. Veremos, a ver, gente, vamos a darle duro. Lewis recién recuperado, vamos al partido. Gorrias, Matt Lockdown, este es para simular, ¿no? Hostia, se me ha ido, tío. Bueno, pues ya que hemos entrado, vamos a jugarla. A ver si por lo menos esta gente que está en la mierda le metemos unos cuantos goles y disfrutamos, tío. Ni que sea, ¿no? Temporada transición, pues sí, no queda otra, tío. La liada buena, ¿no? Bueno, pues se juega, ¿eh? Stones por arriba. Hay que ganarlo, hombre, Duxbury. Ahí está Brown, el 8 filtrando para Stone. Stone con Tripodi. Bueno, tío, pero es que lo hacen facilísimo, Da igual cuando lo leas, da igual cuál sea el rival. Tío, minuto 1 nos mete el 23º el gol. Es que es de coña, Madre de Dios, Los delanteros van increíble, los rivales, Coulis. Ahí está buscando a Tripodi. Agbola que hace algo bueno, menos mal. La pone a Phillips. Y el cuero que parece que lo va a ganar Stevens arriba, remate y arriba, tío. Es increíble, Nuestros tiros salen de... Los balones salen del estadio, tío. Es de coña, Pero bueno, vamos a ver si el equipo espabila, tío. Voy a pedirles un poquito más. La posesión del rival. Pero bueno, me da igual en realidad. Animamos. No hay manera, Es increíble, el Matt Lockdown, tío, es de loco, Bueno, saque de esquina, a ver si este se mete, macho. Ven a Cualle, ahí la mete con rosquita Taylor, al palo, tío. Ay, Dios. Increíble, ¿Esta es una simulación? Sí, pero como me metí y la liamos, pues ya, como no quiero que no se hagan los cambios, tío, estamos ahí jugándolo. Total, es partido que se puede ganar, así que bueno, vamos a ver si se gana, ¿no? Vamos a decirle por aquí que no me ha gustado lo que he visto y que espero más de ellos. Venga, va, confío, hombre. 7 disparos. 8 ahora. Venga, tenemos ahí jugada. Tripodi que la pone a la banda. Miller que recibe. Ahí está el 9 avanzando por el flanco izquierdo. El Matt Lockdown que busca una nueva internada por ese flanco. Ese balón lo saca la defensa. Tripodi que hizo un golazo y ahora casi mete otro más, Este partido se puede ganar, vamos palmando. Si es que no ganamos ni el que se puede ganar. Es increíble, Vamos a animarles un poco y se nos lesiona Phillips. Madre mía, tú es de loco, tío. Voy a meter a Díaz, voy a meter también a Jordan y hacemos ya los 3 cambios. Está el equipo rotísimo, tío. Voy a broncarles, Tío, el doble de tiros, el doble de tiros a puerta, pero no hay manera, Ven a Cuay al segundo palo, right. Nada, tío, otra fácil, que se hacen con ella, De todas maneras, me he fijado que entrar a playoffs está carísimo. El sexto ya lleva 80 puntos, y sí, horrible. Bueno, ya es imposible, de hecho. Estamos jugando más que nada por intentar quedar lo más arriba posible, ¿no? Pero está siendo una auténtica odisea, ¿no? Dugmore arriba, O'Brien tapona, escuero de Stone. Largo el envío, buscando a la espalda de nuevo de la defensa. Tripodi de nuevo. Qué barbaridad, Nada, y además el Tripodi este que nos encuentra los espacios facilísimo, tío. Nada, pues se va la mierda del partido, otra vez, Literal, Sowerby y la pierde, es Stevens el que la conduce. Stevens que la busca de nuevo larga para un Dobots que aparece. La puede pegar Dobots y fuera, tío. Ay, Dios. Si son para jugar los juegos, Fox, prefiero jugarlos, porque aún podemos quedar un poquito más arriba. Estamos a 2 del Spinimur, así que en principio no. En principio todo lo que se pueda jugar, y si encima hay una capacidad de por medio, se jugará. Por aquí, nada, avanzamos, señores. Partido feucho. Ya te digo, yo no tengo prisa, ¿vale? La gente que quiera algo demasiado excesivo, tío, yo me lo quiero pasar bien y disfrutar de la hora. Para mí todos los partidos tienen sentido, ¿vale?
Entonces, calma, chicos, paciencia. El que quiera ver algo más express, pues siempre puede jugar al modo carrera. Aquí en Football Manager todos los partidos son divertidos y merecen ser jugados. De hecho, incluso habría hasta que jugar los amistosos, fuera coñas. Lo que pasa es que yo ahí meto simulación, porque al final los amistosos son súper importantes para realmente llevar trabajado lo que quieres tener en la temporada y para luego no tener que hacer cambios a principio de temporada porque no lo has planificado la pretemporada. Así que yo voy despacito, ¿Qué pasa, Guru? ¿Cómo estamos? Habrá que palmar en todo lo que venga, no pasa nada, pero iremos probando, ¿no? De hecho, hablando de eso, voy a probar cositas, tío. La mejor defensa que me ha ido es la tapón, aunque soy consciente de que tiene problemas, como todas, al fin y al cabo, ¿no? Los extremos no los encuentro, así que lo que voy a hacer con ellos es ponerles como inversos de apoyo, que estén un poquito más cerrados para que permitan subir a los carleros, que los voy a poner de apoyo, que son los que más me han gustado. A Steven le voy a dejar como ariete y este hombre le voy a poner como segundo de apoyo, te creo, Y luego voy a coger con este y le voy a meter centrocampista de ataque y este tío le va a meter todocampista. Quiero tantear a ver qué tal así, Incluso le pondría como pivote defensivo. Haciendo esto, subiría mucho por este lado, entonces no me interesa que este tío se quede por aquí. Igual le pondría extremo de corte defensivo de apoyo y a lo mejor con este le metería a lo mejor inverso de apoyo, Y puede que con el carlero me cierre, este se meta, y a lo mejor este le meta más de ataque. Quiero tantear algo así, chavales. Aquí igual meto un tapón y aquí a lo mejor meto un defensa. Sí, voy a tantear algo así, Táctica diferente, ¿no? Voy a meter estilo positivo. Vamos a poner el ritmo o los pases más cortos. En cuanto al enfoque, no pongo nada. Llegamos hasta el final. Encara la defensa. Vale, esto lo vamos a poner tal que así. Adelantarse más. En cuanto a la línea, no voy a tocar nada de presión. Y que no estén muy abiertos. Cambio drástico, Cambio drástico. Sigo probando. A mí me están gustando los partidos para probar de cara a la temporada próxima, Vamos a ver qué tal. Es partido contra el líder. Toca predicción. Voy a ello. Ahí está creada, chavales. Líder lesionado 2-3 semanas, primero se pierde el entrenamiento y ahora se lesiona. ¿Casualidad? No lo creo, Hay que probar. ¿Qué pasa, Liga? Muy buenas, bienvenido. ¿Qué dice el Coru? Lento pero seguro, dicen por ahí, Es lo que hay. Espero que seguro. Vale, vamos a decir por aquí en el tema de las recomendaciones de los que han venido ya canteranos, pero eran todos malísimos, tío. Que fichen a lo que ellos vean oportuno. Hay buenos talentos, es que no hay ni muy buenos, tío. Pues que el director deportivo fiche lo que vea oportuno y ya está. Menuda bazofia ha venido, ¿Cómo estamos, Santos? Bienvenido. Muy buenas, loco. A avanzar, que no queda otra. Ahí. Apostad que perdemos para que el Fox se forre, porque ganar vamos a ganar seguro, Es el cambio de la táctica, Esta táctica, cuidado. Esta táctica huele a Football Manager 2022, 21, por ahí, Es muy, muy old school esta táctica. Veremos a ver qué tal. Vale, hablan del Scarborough por aquí. Muy bien, Adbola lesionado. Y de hecho lo que me estoy pensando por aquí... sí, vamos a dejar el de apoyo, que en realidad creo que es el rol que mejor va a funcionar. Por aquí elogiamos, criticamos. Y a nivel de roles no sé cómo está esto. Disparar más a menudo ni de coña, chaval. Moverse entre líneas tampoco. Déjales que sepan jugar, que jueguen como saben. Disparar menos a menudo... Y suavizar, el trampista de ataque. Regatear más, tomar más riesgos. Moverse entre líneas. Y suavizar. El pivote. Vale, está perfecto, el carrilero. Ok. Vale, esto está bien. Ojo, se vienen bitazos, ¿qué dice? Tráete un fichaje estrella con estos bits XD. Muchas gracias por los bitazos, Coru. Espero que todo muy bien, hombre. Muchas gracias, tío. Vale, voy a meter tomar más riesgos también, A ver qué se puede hacer, tío. Esta la cosa un poco complicada, pero bueno, nunca digas nunca,
Vamos a intentarlo, ¿no? Por intentar lo que no sea. Vale, este hombre vamos a meterle... Es que en realidad, tío... Sí, está bien. Esto fuera. Vale, eso está bien también. Ya estaría. Está todo ok. Vamos a avanzar. Se viene el Scarborough, ¿eh? La tía cada... ¿cuánto se prevé cambiar? Una por temporada, Caps. No hay límite, Sergi. Una igual cada tres partidos. Depende del episodio. Según las derrotas, ¿eh? All school total es esta táctica, ¿eh? Falta solo el delantero sorpresa por aquí. El itinerante, ¿eh? Y es full FM21, ¿eh? Akbola por Ross Barrows. Bueno, aunque bueno, espérate. Akbola está de tapón, me puede ir bien Alfie. Voy a meter por aquí a Tommy. Y dejo atrás a este hombre. Kieran Phillips por Gabriel. Y Alex no me lo voy a lesionar. Voy a poner por aquí al otro Alex. Aunque Tommy puede ser segundo. Y entonces por banda podría llevarme a Craig Hewitt. Sí, voy a hacer eso en realidad. Y vamos a ver qué tal, señores. Vamos a darle candela. Partido contra los líderes. Les ganaremos. Me suena que la primera temporada estos iban líderes para el ascenso directo y les jodimos el ascenso y no acabaron ascendiendo por playoffs. Emularemos lo que les hicimos en esa época. Bueno, yo diría que es complicado. Están a 7 el segundo, ¿no? Spike, el que toca hacia Evans. Ahí está Green, que roba, y ese cuero que le va directamente al portero del Scarborough. Carney con ella. La próxima, ya sea que fichemos mejor o peor, yo iría full ofensivo a meter. Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, hemos probado de todo. Full ofensivo, full defensivo, neutro. Y no ha habido manera. Veremos. Veremos. Yo creo que la clave va a estar en renovar el tema de los contratos. Con eso se va a empezar a ver un cambio muy bueno, yo espero, ¿eh? Voy a pedirle más. Y vamos animando, chavales, ¿qué dice? Tenemos ahí jugada. Hint con ella. Balón colgado a la olla. Codington tapa. Ahí está nuestro portero que mete un pelotazo largo arriba directamente a los dominios de Line. De hecho, creo que me renta meter el centrocampista de ataque así, ¿eh? Cambiarlo de lado. Green con ella. Ahí aguanta Cameron. ¡Dale, Daniel, enorme! Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de Prime esos dos meses y ese mes de seguido. ¡Enorme! ¡Dale ahí! ¡Let's go, borrillas! Muchas gracias, Dani. Ahí está Cameron para Duxbury. ¡Ojo, Dobots! Ese era, ¿eh? El gol para Dani dedicado, ¿eh? Pero Gabriel está un poco en Narnia. Aunque bueno, oye, echándole huevos, ¿eh? ¡Echándole huevos! Venga, va, animamos, chavales, se puede. Vamos, mis chavales, con todo. Estamos ahí con mejor XG, casi los mismos tiros que el rival, jugando fuera de casa y escuela de Duxbury. Ahí la combina para Steven, de nuevo Duxbury. Filtra bien hacia Cameron, aguanta Cameron, la esconde. Atrasa de nuevo para el lateral, este con Lewis que la pone hacia el polaco al remate y gol, ¡vamos! ¿Cómo no te voy a querer, Gabriel? ¿Cómo no te voy a querer? Ahí está mi hombre, el polaco, con nacionalidad inglesa. Si no, no estaría aquí. Ya sabéis que solo fichamos ingleses en este equipo. Salió de la cantera y nos ayuda en este partido con ese gol. Aún así les voy a criticar. Me da igual que Lewis se cabree. Hay que rascar más. Quiero más goles. No jodas que gano la apuesta, ¿eh? Se viene, ¿eh? El buen XG contra el líder, ¿eh? La clásica, ¿eh? La clásica. Dukumro para Río. Ahí está el cuero que le va a Gabriel. Acuaya la mete larga buscándole marque de Stevens. Nadie confió en el cambio táctico, solo Foxrex, que lo hizo por el meme. Pikey, ahí se escora a la derecha. Más de Pikey. Bien Cameron ahí, ¿eh? Como metió la sexta para recuperar y ya la toca para su portero Codington. Uf, Codington, no te calientes, por favor. Madre de Dios, si es que se veía venir, ¿eh? La calentada, chicos. Uf, menos mal que ese hombre es malo, ¿eh? Por favor, chicos. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Duxbury, ahí está recibiendo Stevens, balón hacia Taylor. Taylor con Río, más del 8. Río que mete un balón largo a la banda derecha buscando a Ben Acquaye, que la gana. Más de Acquaye, ahí la filtra hacia Gabriel. Se cuero que lo saca Gen y es Dukmore ahora. Line para Evans. Evans que la cambia de lado. Wilkes que la va a ganar. Ahí está el jugador del Scarborough. Wilkes atrás para Wood. Más del jugador del equipo local que va por detrás en ese marcador. Esos locales que están líderes en la liga y que probablemente ascienden de manera directa. Mavididi que recibe la banda izquierda, la mata con el pecho, la cuelga Dyer y ¡puf! Remate que se va arriba. Voy a poner, por cierto, que el portero la mande a tomar por culo, tío. Por encima, chutar el largo. A ver si pillamos algún desmarque con el ariete, tío. Vamos, chavales, se puede. Con todo equipo.
De momento poquita cosa, pero oye, vamos ganando, que es lo que importa, ¿no? Duxbury por Barnett, Taylor por Burrows y Cameron, que está hecho polvo, por Tommy. Que Craig igual juega mejor. Vamos a meter a Tommy en realidad, ¿no? Sí, porque ya Craig Hewitt. Nada, metemos a Tommy y ya estaría, ¿no? Vamos, chicos, que se puede, ¿eh? Ojo, cuidado que lo tenemos, ¿eh? Ven a Cuaye, que la cuelga de hoy. Al remate la saca Gil. Escuero que le va a Stevens, que recupera. Ahí aguanta Stevens. Conecta para Evans. Este con Río. Largo el envío para un Stevens que creo que estaba en posición ilegal. Y así creo que lo va a decidir el árbitro, ¿no? Pitar. No tomen riesgos. Si empatamos la nada, se lleva la frialdad de 10K, ¿eh? Poco se habla. Voy a pedirles un poquito de calma. A ver, reaccionan más o menos bien. Y vamos, que esto sería una auténtica ida de olla, ¿eh? Espérate, que esto no ha acabado y se viene el empatito, ¿eh? Tío, llevamos como dos o tres partidos rozando la victoria por la mínima, pero no hay manera, ¿eh? También es cierto que bueno, ya podíamos meter más goles para asegurárnoslo, ¿no? Y tampoco llegan. Largo el envío de Codington. Quiero esos pelotazos arriba, tío, porque así nos aseguramos que no perdemos el balón en nuestro campo, ¿eh? Pike la busca a la espalda, cuidado que sorprenden. Thompson, que ataca por la derecha, el 11 que llega hasta el final, la busca Rasita para Gil y ahí está el empate. Es que se veía venir, tío. Nos desinflamos en la segunda parte, es una realidad, ¿eh? Y Acuayo un 6-1, realmente mal partido, tío. Voy a animarles y a ver qué tal, pero sí, suele pasar siempre, ¿eh? Gil en corto, balón a la olla, Thompson, la saca Barnett. Lewis la gana, la conecta para Haggis. Este la busca arriba, acción Stevens, que la domina. Atrás para Ross Barros, este con Haggis. Largo el envío, que no sé a dónde va. La va a ganar Tobin. Quedan tres para el final. Tobin, que mete un balón arriba, directo hacia Hill. Juega por dentro para Dyer, este con Thompson. Termina de achicar ahí la defensa Gorrilla. Thompson, que la recibe a la derecha. Balón que gana Hill. Bueno, y para sorpresa de la defensa, acaba entrando, tío. Qué pena, loco. Pues el 2-1 nos ganan en la reta final del partido, tío. Lo bien que hemos jugado, ¿eh? Me ha gustado lo que he visto, pero mira, pues justo salen encima hasta campeones y todo, ¿eh? Bueno, pues nada, que les vaya bonito. Nos vamos encima aquí a meter el texto, que ya les vale. Vamos para adelante, chavales. Una pena, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Acabamos perdiendo, chicos. Y mira, oye, pues se forra Xavi a lo bestia, ¿eh? Mande Xavi, ¿eh? Está por ahí con los punteles. Bueno, pues hay que seguir, señores. No queda otra, ¿no? Por aquí la derrota. Una pena, pero bueno, era el rival más duro encima en su estadio. Es lo que hay, ¿no? Vamos a avanzar ahora, ¿no? A ver qué se viene, ¿no? Simula el resto de la temporada. Si no toca jugar contra ningún equipo, sí. Si no, no. Lo acabo de decir hace nada y menos, Ansel. Que voy a jugar. Si se puede, juego, tío. De hecho, estoy probando cosas. O sea, que olvídate de eso. Vale, a ver. Podría meter el todocampista y el interior. No, el interior de apoyo está bien, en realidad. Sí, se podría mirar algo así para que el todocampista subiera un poquito más también, ¿no? Vale, lo que sí que quiero hacer también es lo del tema de la transición, que es chutar el largo y por encima del portero. Vale, aquí tenemos más ataque. Voy a meter táctico, tío. Bueno, voy a meter, tengo mucho hueco para la táctica. Así que voy a meter por ahí táctico también. Táctico y portería. El Gloucester de entrada se jugará. El St. Albans no, ¿no? Bueno, el Gloucester no sé dónde está en la tabla. El St. Albans está por debajo, ¿no? No pasa nada, es el hombre. Yo, aquí estoy yo para repetírtelo. Lo siento, amigo, dice por ahí Xavi, ¿eh? Se llevó una buena pasta, ¿eh? Nada, ya os digo, ya estoy probando cosas. No me preocupa las derrotas ni las victorias. Mientras cumplamos el objetivo, vamos poco a poco y, como digo, disfrutando del proceso. No tengo ninguna prisa. Al final las prisas generan pues que uno se aburra, ¿no? A mí por lo menos me aburre ir con bullas, tío, y no sufrir el... no disfrutar el día a día, ¿no? Sigamos poquito a poco. ¿Sabes? El equipo es profesional, pero los jugadores parciales entrenan como semis. Ese es el tema, Bruno, que es probable. Entonces, hasta que no le demos el contrato completo, lo más probable es que no estén entrenando en su prime, ¿no? Por eso digo que la temporada que viene, entre las renovaciones que vamos a ir haciendo y los nuevos fichajes ya con contratos completos, espero que la cosa cambie, ¿no? Vale, de aquí, vamos a meter por aquí a Gabriel y en principio ya estaría. Le meto por ahí simulación. Ah, pues mira, los dos partidos van a ser para simular, el Gloucester también, ¿no? Y ganamos 2-1. Ganamos. Voy a meter multa a este hombre
y a Gabriel también, aunque le han lesionado. Igual salió un poco antes. Y multamos a Barney también, que no lo hizo muy allá, ¿no? No he visto a Cuaya qué tal lo ha hecho. Coño, se lesionó también, ¿eh? ¿Cómo vamos con las lesiones, eh? Bueno, pues aceptan sanciones por aquí. Qué bueno, tío, lo de poder meter sanciones y que no se cabreen, ¿eh? Y bueno, pues avanzamos. 31 goles ha metido Kieran Phillips, ¿eh? Contentos por lograr acabar en la parte alta de la liga. ¡Vamos! Objetivo cumplido con esta victoria frente al San Albans, ¿eh? Eso es, tío. Bueno, pues última semana en la que entrenaremos ataque y un poquito de defensa. Se están borrando todos los jugadores. Se van lesionado 4 o 5 semanas, madre mía, tú. Y este hombre se lesiona de 4 a 9 días. Gorrias en equipo de la semana. Tenemos ahí a Río. Y se viene el Gloucester, chicos. Bueno, pues objetivo cumplido. Contento por ello, ¿eh? Contento por ello. Pasito a pasito, chicos. Pasito a pasito. Poquito a poco, ¿no? Sí, es clave lo de por multarles. Venga, va, a ver si, si ganamos. Nos despedimos con una doble victoria. Gorrias va a entrenarse al Gloucester. Vale, muy bien. Semana de entrenamiento de revisión. Venga, Río. Muy bien. Phillips. Espabila, crack. Y venga, que nos vamos al final de la temporada, chavales. Y a preparar la siguiente, ¿eh? Vamos a por ello. Suave, suavecito. Vale, es importante de mayo. No me metas texto, porfa. Vale, perfecto. Movidas, Ross por aquí, me llevará a Craig Kiwit. Evans por Alfie, es que me quedo sin gente, ¿eh? Menos mal que tenemos un buen banquillo, pero telita, Craig Kiwit lo meto por aquí, me llevará Bola mismamente. Y Phillips va a jugar, aunque me llevará Gabriel, aunque está ahí un pelín tocado, Venga, por ello, gente, vamos para allá a jugar contra ese Gloucester City. A ver si logramos una segunda victoria antes del final de temporada. 1-1, qué pena, tío. Guay, los de arriba fatal, tío. Qué barbaridad, Qué inconsistente, tío. Qué irregulares son los jugadores, O sea, vaya partido feucho, Pero bueno, es lo que hay, Toca aceptarlo. Y pues termina la temporada, señores. Fin de temporada, hay que seguir. Ahora preparar un año más aquí en sexta división. Fijan por ahí presupuestos. Nos dan 1 millón para sueldo. ¡Wow! Hostia, qué burrada, ¿no? Y el bleed de vida al descenso. No esperaba ni de coña ese presupuesto. O sea, saldan la economía, Flipa, tío. Pues igual aquí es cuando se empieza a ver ya el cambio a la profesionalidad del equipo, No está mal, La verdad que buen milloncillo, Reunión, a ver qué nos pide la temporada próxima. De nuevo acabar en parte alta. Vamos a discutir objetivos. Parte alta de la tabla, ¿les parece bien? No voy a hablar de promesas. Pasad buen verano y hablaremos más adelante, ¿no? Bueno, pues periodo de descanso. Toca ahora el proceso de pues ir poco a poco avanzando. Y a ver qué se viene, ¿no? Lewis por aquí. En cuanto a renovaciones, ya os digo que no vamos a poder renovar nada. Esto lo miramos por aquí en tema de contrato. Bueno, yo creo que lo tenía por aquí igual, ¿no? Aquí está el final, ¿no? Danny Morton, Cooks, Bolan, Colwill, Perry. Toda esta gente. Contrato, dar carta de libertad. Fuera todos ellos. Vamos a armar un proyecto desde cero ya, Y este año acaban contrato todos estos. Por aquí, Barnett, contrato. Entrar a negociar contrato. Vamos a meter jugar de plantilla. Le bajo a 23. Vale, Barney, de hecho. Codington. Discutimos con el representante. No estoy interesado, ¿no? Bueno, primera patada. Alex Reed, me da igual. Contrato, designar para quedar libre. Díaz Wright, creo que no quería renovar, ¿no? Vale, pues nada. Otro que se pira. Cameron Green. Tampoco. Jack Steven, creo que tampoco, ¿no? Tommy, la verdad que no lo quiero. Kieran Phillips. No creo que quiera, ¿no? No quiere. ¡Wow, Me mola, tío. Un proyecto nuevo totalmente, Vale, este se va a quedar. Vamos a ponerle título habitual. Le parece bien. Le bajamos a 41 y cerramos. Vale. Aquí no aparece como tal el salario que tenía, ¿no?
34. Bueno, pequeña subidita. Pero me interesa quedarme con la mayoría de los que se quieran quedar, tío. Revulsivo, le parece bien. Bajamos a 21 y medio. Vale, Alfie. Revulsivo. Ya no me sale nada de... Solo les puedo dar un año, como veis. Igual es que esta liga es lo que hay. Pero por lo menos ya no es tiempo parcial, ¿eh? Así que bueno, es un año. Nuevo proyecto, yo estoy contento por ello, ¿eh? El Craig Hewitt no le interesa. Ok, Acualle. Es un año feo lo de Acualle. Pero bueno, este sí que quiere renovar. Titular habitual, le parece bien. Buen sueldo que se quiere poner el colega. Gabriel, espérate. Gabriel ya tiene firmado renovación, ¿no? Sí, vale. Akbola, ya es para la temporada que viene. Ok, pues ya están hechos todos. Vamos a avanzar, perder todos los que en principio se quieran largar. Hacemos cartas de libertad por ahí también para limpiar jugadores. Y bueno, pues vamos a esperar a que estemos ya. Creo que sobre finales de mayo podíamos empezar a gestionar el tema de fichajes libres. La movida es que estamos muy justos de pasta. Y casi que prefiero esperar a que queden libres para empezar a tantearles, ¿eh? No tengo prisa, ¿eh? Sí, así es. Aunque en quinta hubo alguno que creo que pudimos hacer de 3 años también, ¿eh? Un año solo, Adrián, sí, es por la liga, por lo que parece. Así que bueno, hay que tirar para adelante, no queda otra, ¿no? Toca un nuevo proyecto, chavales, así es. Y me gusta la táctica que hemos armado al final, ¿eh? Lo que sí que haría a lo mejor es meter el tema del ritmo más despacito incluso, tío. Y por conexiones aquí en verdad está bien, ¿eh? No sé si el recuperador de apoyo no me organiza muy bien la posición. Igual me queda mejor el pivote como tenía colocado, ¿eh? Y a lo mejor aquí podríamos meter un organizador adelantado. El centrocampista de ataque al final permite apoyar un poco más arriba, pero creo que me interesa más un organizador igual, ¿eh? Itinerante no. Y el de ataque, yo creo que dejaría más apoyo, ¿eh? Defensivo y apoyo. Y aquí si meto dos de apoyo, tampoco es mala, ¿eh? Y este estoy pensando en colocarle ariete. Creo que es mejor, ¿eh? Algo así, creo, tío. Algo así creo que se va a quedar, ¿eh? El inverso no lo veo, pero no viene mal en realidad, ¿eh? A ver, se puede poner un lateral de apoyo a secas y ya está, ¿no? Lo malo es que aquí genera problemas. En la parte chunga. Y a lo mejor aquí meter un todocampista, si no, pero aquí arriba estamos jodidos. Se podría hacer algo así, ¿no? Con un lateral de apoyo, el tapón que presiona un poquito más arriba, el pivote se queda algo más atrás y tenemos el defensivo en principio. Algo así a lo mejor, ¿no? Es que el ariete ya no lo puedo solventar de otra manera. Yo creo que se quedaría así, ¿eh? Porque ya meterle extremo de ataque aquí, tío.
Aquí hay un problema, pero es que es normal, tío. ¿Sabes lo que te digo? Es, tienes en todo el sentido del mundo. Me gustaría poner un adelantado de apoyo, pero genero huecos atrás, tío. Pero bueno, en teoría me lo cubre el tapón, y esta zona queda un poquito más cubierta. Porque ya meterle dos pivotes, tío, también es otra buena, ¿eh? Si es que al final volvería a la táctica simétrica esta, tío. Algo así, tío. Es lo que me queda más cuadrado, ¿eh? A mí el hombre objetivo no me gusta en estas ligas, ¿eh? Bueno, renovaciones hechas ya. Cerrados tres acuerdos de patrocinador. Vamos ahí, ¿eh? Let's go. 85.000 al año, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ahí está Cuaye que renueva. Vamos a ver cómo se queda ahora el tema económico. 9.16. Bueno, hay muchos que se van a pirar, así que cuando eso dejará un bajonazo brutal todo el tema de la economía. Y prefiero esperar a que baje todo para poder entonces fichar jugadores de calidad, ¿vale? Prefiero gastarme un buen salario en un buen jugador a fichar ahora dos jugadores que a lo mejor, pues sí, me puedan venir a no muy mal precio, pero como digo, en definitiva, no sean a lo mejor tan buenos como otros que pueden llegar más tarde. Había un chaval que era el de que le mandamos el ojeo, que era el de la preselección de futuro libre. El tío este tiene hasta el 27. Aún no se le puede fichar libre, como veis, ¿eh? Hay que esperar a final de mayo. Se podría tantear, ¿no? Impresionante lo probamos, pero no me convenció. A mí Ariete es el que me tiró más. ¿Es inglés el tío ese? Sí. Zimbabuense e inglés de chiquitito. Acuaye se recupera. Aunque también es cierto que yendo despacio también se podrían meter extremos inversos y carrileros de ataque, que parece que conectan bien, ¿sabes? Me tira mucho este rollo, ¿eh? La línea de presión la tenemos en alta, ¿no? Sí. Y aquí a lo mejor meter tapones más arriba, ¿sabes? Esta es muy buena, ¿eh, tío? Esta es muy buena, ¿eh? Por aquí los interiores mixtos van a generar mucho hueco dentro, ¿no? Sí, generan aquí un espacio que es complicado de solventar. Y el pivote, pues sí que es cierto que no corta tanto en la banda, pero te da esa mejor gestión por dentro, ¿no? Entonces creo que tiraría a lo mejor de pivotes, ¿no? Jugadores incluidos en el 11 global del Gorillas. Ahí está el 11 global del Gorillas. Burrows y Taylor, ¿eh? Y Stenson ahí. ¿Qué tal irá Stenson? Está sin equipo Stenson, tío, con 32 tacos, ¿eh? Pago colectivo de prima. Ahí estaría. Hay ganitas de ver a ver cómo va la cosa, ¿no? Kieran Phillips se iba al premio al jugador de la temporada, ¿eh? Qué grande. Buen fichaje, en definitiva, ¿eh? Y en el top 3 se queda el máximo goleador. Preselección del manager, evaluados candidatos. Y nosotros que avanzamos, señores. El Arsenal gana la Premier League, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Desciende el Southampton a la Championship. Ojo, ¿eh? Juego los vibes de la realidad, ¿eh? Y vienen a por Cameron. Cameron hemos decidido. Le hemos dado renovación. No, se le acaba. Oye, pues lo voy a vender. Voy a pedirle 8.50. Me lo dan. Pues ya estaría, ¿eh? Se lo llevan ya a Cameron, de una. Nos dan 850 euros. Para una Play nos da y para una tele grande. Una tele buena, ¿no? Se van a llevar a Reed también, de una. Vamos para allá, ¿eh? El Steven Stenson es Benson. Ahí está, ¿eh? Bueno, Cameron se larga. Bueno, oye, 900 pavos por una motillo. No está mal, ¿no? Bien, bien, me sirve. Claro, no quería renovar. Pues mira, te vas antes y eso que nos llevamos. No cobras el siguiente mes y sacamos 850 pavos. Pues mira, buenos son, buenos son.
Así que tengo unas ganas, tío, de que se vaya todo el equipo y ver cómo nos quedamos para la parte económica, que flipas, ¿eh? Mira, que sí, deja de meterme el texto, por favor. Madre mía, con las copas estas ingleses. Que nos dan igual, amigo. Que queremos pasar de los meses estos de coñazo auténtico. Por ahí el Chester ha ganado la FA Challenge Trophy esta, creo, ¿no? FA Trophy esta, el Chester se lo lleva, ¿eh? Grande el Chester. Finalizan por ahí pruebas. Greening se lleva el premio al manager del año. Menuda barbilla, mi colega. Anunciada la promoción del 2027 y programa de entrenamiento en revisión, no hay nada. Seguimos, pues. Vamos que nos vamos, ¿no? Futuros libres, cuando nos quedemos, Diego, con la temporada comenzada. No quiero esperar, no quiero gestionar nada todavía. Acabo de decirlo, vamos. Prefiero esperar a tener todo el salario. Cuando eso empezaremos a gestionar cositas. Bueno, el Warrington, que rechazan, 37.000 quería cobrar Alex Reed, ¿eh? Al pesetero, ¿eh? 1 de junio, está ahí ya, ¿eh? Vamos para allá. Están los días avanzando muy lentamente, ¿eh, tío? Madre de Dios. Qué despacito, loco. Uf, qué pereza va en estos meses, ¿eh? De verdad, ¿eh? Además, no sé por qué va tan lento, tío. Por Dios. No me carga ni los días así bien, ¿eh? Sí, sí, va de ladísimo, tío. O sea, brutal, macho. Creo que va lento también porque es un momento, como digo, importante a nivel de intentar contratar jugadores, ¿no? No quiere venir el tío este. Lástima. Es lo que hay. Está simulando igual demasiadas cosas. Sí, eso parece, ¿eh? Ambiente malo, tío. A ver si se va ya todo el mundo. Hombre, pero bueno, Alfaro, ¿cómo estamos, loco? Muy buena, bienvenidísimo. ¿Qué dice el tío? After hours aquí, ¿eh? Pues hemos cambiado la dinámica ya hace como una semana igual, ¿no, chavales? Ahora abrimos hasta ahora siempre. Blizzard del gorrillo apunta a la retirada, ¿eh? Luther Blizzard, ¿eh? Qué mítico. Este le tuvimos en el Kiddy, ¿eh? El jefe de desarrolladores, el abuelo, ¿eh? Qué mítico. Para llegar al 30 de junio ahí hasta el tiempo para dormir. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es que no vea, macho. Encima guardados aquí, que nos meten todo el texto. Valenti falta el cambio de temporada. Bueno, aún falta, Sergi, sí. Va más lento de lo normal, realmente. Pero bueno, ahora parece que va mejor, ¿eh? Yo creo que era porque había estos días mucha historia por ahí que hacer, ¿no? Blizzy se retira, o sea que hay que buscar un jefe de desarrollo juvenil, ¿no? ¿Y al Mundial 2026? Pues no lo sé, no me acuerdo. Lo miramos, creo. Lo miramos. ¿Alguien se acuerda de los que están por aquí? Vale, jefe de desarrollo. Buscar empleado. Jefe de desarrollo. Ya me gustaría... Vale, vamos a 10, 11, bajo calidad. Vale, tenemos dos, Oscar y Cameron. Uf, Oscar de una. Además solo podemos fichar ingleses. Oscar es inglés, ¿verdad? Sí, de chiquitito. Vale, vamos a ponerle como jefe desarrollador juvenil. Le dio un poquito más de pasta, bueno, no tanto igual. Ya estaría. Pues Oscar viene a suplir a Blizzard, ¿eh? Ahí está, mi hombre Oscar, ¿eh? Tiene buena pinta. Tigre, ¿eh? Bueno. Se van todos los jugadores el 1 de julio. Exacto, se piran todos de unas ganas ya de que se marchen. A mí el 10 de junio se me va lento, ¿eh? ¿Te suele ir mal o qué? Bueno. Sí, no está mal el chaval. No es que sea la leche. Luther era mejor, pero bueno. Venga, por Dios, ya va rapidito, ¿eh? Gnabry renueva con el Múnich. El Napoli hablaba no sé de qué mierdas. Ashworth que renueva. Venga, por Dios. Cómo odio estos días, de verdad, ¿eh? Este hombre se viene. Grande Oscar de chiquitito de las gorrillas. Odio, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pasar una temporada a otra, sobre todo cuando hay que hacer tantas cosas, ¿eh? Que sí, por Dios. Cállese la boca. El Liverpool ha recibido una oferta a Bellingham. Muy bien, venga, por Dios. Newcastle ha recibido una oferta a Gerald. Dios, 123 millones por Bellingham, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Bueno, estamos ahí ya, chavales. Estamos ahí ya. ¡Se viene! Que sí, que me da igual que Francia e Inglaterra estén con los coeficientes altos. Me da lo mismo, la verdad. No me importa. Juego en sexta división. La verdad es que todo eso me la trae bastante floja, la verdad. Estoy apuntando lo que te falta. Es bueno, primero hay que ver lo que me falta, Adrián. No sé ni lo que me falta siquiera. Vamos a ver que se vaya todo el mundo. Que se quería ir más de la mitad del equipo.
Y cuando lo sepamos y sepamos también la pasta con la que podemos jugar, entonces vamos viendo, ¿no? Calvert-Lewin se va al Chelsea. Empieza su nuevo modo carrera. Ay, Dios. Cuando parecía que iba rápido era todo una mentira, una patraña para hacernos ahí el engaño, ¿no? Mira, ya veo por aquí el inicio de la pretemporada. Sané completa el fichaje al Arsenal, Sané, chaval. Ojo, cuidado, ¿eh? No sé ni lo que tenemos, ¿eh? Solo sé que el Uther se ha retirado. Vamos, vamos, vamos. Dale, campeón. Venga, por Dios. Siempre va así de lento, tío. Bueno, pues el 20 de junio hay fiesta patronal en Honduras. Se celebra aquí también. Dios. El 20, por Dios. Odio el 20. Pretemporada normal. Reunión, declino. Continúo. Prima de año opcional. Se podría mirar, sí, no es mala esa táctica, Fox. Me la apunto. A ver. Calendario. Concertamos. Vamos a ir metiendo ya cositas aquí. Old texto. Vamos a poner menor reputación, Icebury. Menor reputación, el Black Dog. Menor reputación, el Emsbrand. Menor reputación, el Handen. Vale, ya estaría. Venga, por Dios. Aceptan propuestas. Silva firma un nuevo contrato. Vale, contratos a punto de acabar. Me dan todo igual, la verdad. No renueves. No los quiero ni ver. Vale, a ver. Calendario, concertamos. Múltiples partidos. Pam, pam, pam. El Dance Table. El House Sowen. El Breakens Hampson. Y ya está. Ah, no, aquí arriba hay otro más. El Hitchinhams Town. Vale, ya estaría, ¿no? Todos aceptan, maravilloso. Y todavía creo que tengo que meter alguno más igual, ¿eh? Pero bueno, el prestigio se mantiene intacto. Dale, gorrillas. Vale. Salemakers del Barça podría ser fichado por el Tottenham. Salemakers en el Barça, chaval. Ojo, cuidado, ¿eh? Vaya random el fichaje, ¿no? Vale, voy a hacer la movida ahora de cambiarlo de la pretemporada, de reanalizar las dos primeras semanas. Expectativas, está todo perfecto. Y lo social, aceptado. Vale, ¿qué es lo que iba a hacer? Que se me ha olvidado ya. Vale, entrenamiento, calendario. Pretemporada normal pronto. Ok. Revisión del partido. Cohesión. Compromiso. Me meten un total aquí, ¿eh? Serán hijos de su madre. Solo quieren lesionarme jugadores, tío. Y voy a meter aquí un físico. Buah, ni de coña. Un táctico. Y va petadísimo este día. Ahí, lo cambiamos un poquito. Vale, pues se hace ya el cambio de temporada, ¿eh? Sexta división, Ralarlu, bienvenido. ¿Qué hace Salemakers en el Barça? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Publicado ya el calendario, rechazo propuestas de amistoso. Y ahí está Gabriel, que renueva. Dale, Gabriel, siempre contigo. Vale, calendario, concertamos amistosos. Tenemos un par de partidos más que poner. Múltiples partidos. Metemos aquí y añadimos el Bromsgrove Sporting y el Braithwaite. Vale, maravilloso. Ya estaría. Vamos que nos vamos. Vale, ahora habrá que organizar eso, pero iremos semana a semana. Señores, se viene, ¿eh? Qué ganas tengo de que esta gente se pire. 7 jugadores se piran, ¿eh? Poco se habla. Vamos. Vale. Infone por aquí, muy bien de pretemporada. Programa de entrenamiento en revisión que ya hemos organizado, creo. ¿No? Igual no, ¿eh? Sí, está organizado. Bueno, voy a mirar este también. Otra vez me meten el total aquí, pero serán desgraciados. Mételo aquí, tío. Revisión del partido. Cohesión. Compromiso. Recuperación. Y otro táctico. Vámonos. ¿Cuánto dices que nos quitamos en sueldo? No tengo ni idea, la verdad. Por eso mismo no estoy haciendo fichajes ni nada, porque sé que va a ser bastante, ¿eh? Pero la verdad es que no tengo ni idea. Aviso sobre Agbola. ¿Qué quieres, loco? Vale. Arreglado.
Revisión. Hola, ¿qué hace? Muy bien. Buena actuación. Genial, no voy a hacer promesas. El código sé que os la trae un poco del pairo. Perfecto. Para adelante, ¿no? Medio millón, por ahí, ¿no? 400k, puede ser, ¿eh? You are eating a lot of text. Sí, demasiado, good English. Demasiado, demasiado. Llevamos 2 meses que es que para mí se quedan, ¿eh? El juego, ¿eh? Qué barbaridad, por Dios. Ya está, ¿no, amigos? Por Dios, que acabe esto ya. Quiero fichar, Dios mío. Sí, fichar quiero. Déjenme. Wow, mira todo esto. Hasta luego, Mari Carmen. 16 jugadores han sido liberados, ¿eh? Que no 15 ni 17. 16. Vale, y ahora hay más texto, chicos. Sí, siento deciros que se viene lo que tanto os gusta. Dios. Esto nunca acabará. Ahora toca renovar empleados. Que a nadie le importa esto. Michael cobraba 15.000. Vaya día de auténtico texto, chaval. Lee Finn cobraba 13.000. 13.000 euros. Venga, por Dios. Nathan, 12.000. 14, venga, que sí, para ti, muy bien, 14. No voy a entrar en tonterías, la verdad. No me apetece, Nathan. No me apetece, esto es lo último que me apetece ahora, la verdad, ¿eh? Es lo ultimísimo, sinceramente, ¿eh? Mike Green, 24. Dios santo bendito. 23 y medio de Tobías. Hoy el episodio es el episodio del texto. Andrew. ¿Qué he hecho con Andrew? No sé ni a qué le había dado antes, Julio. Creo que le di a que lo negociara al director deportivo. Y el director deportivo, como es amigo de toda la tropa esta de hechos polvo, pues le dio el contrato de su vida, ¿sabes? Bueno, ya está, ¿no? Por favor, déjenme trabajar. Amistoso por ahí. Hicís al paro pobre, chavales, ¿eh? Bueno, a ver, vivían debajo de un puente. Tampoco lo van a notar tanto, ¿no? Bueno, pues hemos bajado 400.000, chaval. ¿Qué dice, Mari Carmen? Uy, estamos en negativo, Ulises, ¿qué dice? Pero este año ganamos la FA Challenge Trophy, la FA Cup, ascendemos líderes. Y me chupo un huevo. Ya estaría, hombre, a la mierda. Vale, a fichar, ¿no? Empezamos, empezamos. Plantilla un poco corta, un poquito. Vale, bueno, no me da ni para hacer un 11, Sí, amigos. Barnett por aquí. Ah, que el portero también se fue, es verdad. Y que no tengo portero ni del filial. Sí. Madre mía. Pero es que esto no es fichar, esto es montar un equipo nuevo. Literal, No tengo ni para hacer un equipo, Julio. ¿Qué dice? Ah, que también se nos ha ido el Phillips, que eran Phillips. Vino pagándole 10.000 y se pidió el desgraciado. La madre que te parió. ¿Puedo renovar a Río antes de que se pire? Mira, Río, ¿por qué no te piras, crack? Se va el 30 del 6. ¿Por qué no te piras ya, amigo? Pírate ya y nos haces un favor, amigo. Sobras, estorbas aquí, crack. La plantilla de mi pueblo tiene más gente que la tuya, literal. Bueno, seguimos con pérdidas, aunque la economía está correcta. Si está correcta, todo está bien. No os rayéis. Lo importante es eso, que ahí ponga que está correcto todo. Vale, ya es importante, es muy bien. ¿Se ha ido ya el Río este de mierda? Río, ¿te piras, crack? ¿Te piras? ¿No se iba al 30 del 6? Ah, claro. Río. Hay que pagarle 55.000 euros. Una mierda para ti, Río. Bueno, familia, fichamos, ¿no? Vamos con el porterito, ¿no? Empezamos bien, ¿no? Muy bien, ¿no? No hay opciones. Vale, ¿dónde está el director deportivo? Por favor, hoy sí necesito su ayuda. ¿Hay algún director deportivo mejor ya que estamos? Pues este tío es un mierda.
Tobías, ¿qué haces aquí, Tobías? Deja de chupar del bote, desgraciado. Captación, director deportivo. Negociaciones me dan igual, tú no negocias nada, nada más que te quiero para que me traes agentes libres. Connor, mi hombre Connor, hombre. Tobías, bienvenido al paro. Sí, sí, al fondo a la derecha, cierra al salir, gracias. A Tobías, chulo, nos vemos. Nos vemos, Tobías. A la mierda. Contratos a punto de acabar, mira, déjame de contratos, que ya tengo los contratos, hasta aquí ya los tengo. Hasta aquí los tengo ya. Cállense ya, por favor, déjeme un mesecito ni que sea sin contratos. Dice ojeador, ¿cómo ojeador? La opción opcional, sí, hay que mirarlo. Río, pero Río, ¿no te pirabas, crack? Ahora entrenas bien, ¿no, Río, desgraciado? Ojeador, hostia. Bien visto, chavales. Esto deportivo, a la mierda del Tobías, ese hombre. Vale, 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 arreglado, arreglado. Ah, Río se pira el año que viene, dice por ahí Nalo. Ah, que se queda un año. Vale, 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 vale. Bueno, pues mira, uno menos que hay que fichar. A ver si reconsidera su salida, tío. Es verdad, ya me extrañaba a mí, digo, pero al Río este no le renovamos, tío. Vale, vale, pues Río, ¿dónde le han puesto? De portero. ¿Estás tonto o qué? Vale. Muy bien. Bueno, a ver si viene ya el tío este y empezamos a tirar de director deportivo, ¿eh? A ver qué nos va trayendo. No voy a ir al partido de prueba de mierda. No me apetece. Aún le queda un añito. Mira, pues oye, no está mal, ¿no? 5-0 al Black Ball con medio equipo de grises. Así somos. Un portero y un delantero, sí. Sería bastante interesante. Pero a ver si viene ya el desgraciado este del colega, ¿no? Amigo, ¿vienes o qué? Se nos va... Nos hemos tirado... La verdad que podía haberle fichado antes, ¿eh? Me he tirado 2 meses ahí dándole a saco al botón de continuar y ahora que me hace falta no lo tengo. Casualidad, no lo creo. Así somos aquí. Revisión. Revisión. Compromiso. Cohesión. Dios, está petado todos los días, ¿eh? Vamos a meter aquí un táctico y un recuperación. Venga, chicos, vamos. Que venga ya ese hombre, por Dios. Si es inglés, ¿por qué no ficha por nuestro equipo? No entiendo nada. Bloqueado el traspaso de Connor. La mierda, echa al Tobías. A la mierda al Tobías. Costará 0 euros. Pues claro, si ese es un mierda, ¿cómo le vamos a pagar encima ya? Es encima, por romperle el salario, vamos a tener que pagarle dinero a ese tremendo mojón. Ya por ahí, hombre. Recomiéndame un fichaje, Connor. Haz algo ya, Connor, que te necesitamos, hombre. Connor Bryan, ¿eh? Nunca había... Le gusta el catenacho a mi hombre, ¿eh? Ojo, mi hombre, Connor Bryan. 20 en determinación. Hostia, este tío puede que acabe siendo mi auténtico padre, ¿no? ¿Natural de dónde? De Hattle Hempstead. Increíble, ¿no? Ojo a la bestia que hemos fichado, ¿eh? Cuidadito, chaval. Tráeme un porterito, chulo. Por favor. Si es de cierre, mejor. Libre. Míralo, me trae 3. Una bestia. Un inglés, ex de los Wolves. Portero ex del Nottingham Prisa y otro del Derby County. Dos ingleses, maravilloso. Pues para que se vienen. Vale. Vale. Borramos. Tráeme un ariete, ¿vale, chulo? A ver. Inglés. 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 Y como no tenemos ojeo, chicos, pues tiramos por aquí, que la verdad que quita bastante texto, ¿eh? Vale, tráeme un segundo delantero, ¿vale? Ah, pero le hemos liado. Libre, libre, por favor. Que no está el horno para bollos. Vale, irlandés. Pues no me vale. Inglés. E inglés. Ah, intentar contratar, no, loco. Tom Costello, Me recuerda a Costello, el del PES, Ojo, cuidado, Los vibes del PES 6. Vale, me hace falta un pivote organizador, ¿no? Vale. 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 Bueno, oye, ¿por qué no acabamos antes, Connor, y me das la opción de me hace falta un equipo entero, Connor? ¿Dónde tienes esa opción, Connor? Por favor.
¿Me la das ya la opción esa o qué? Es que me aburre tener que ir uno por uno, la verdad. El portero lo hemos buscado, ¿no? Vale, un banda izquierda me hace falta. ¿O tendrás por ahí, Connor, un extremo inverso? Pero, Connor, tú no serás Jesucristo, ¿no? Ahora, habrá que ver lo malos que son esta peña, pero bueno. Es lo que hay. ¿No tendrás por aquí tú también un extremo inverso? De que sea God, ¿no, loco? Ah, el Caleb ese me la traigo ya. Galés de chiquitito e inglés. Ashmore. Y el galés este no será la madre inglesa, ¿no? No. Pues no me vale. Y me va a traer un central que no mira cuántos tengo, pero fijo, me falta uno. Dyer. Inglés. E inglés. Hostia, el último tiene buena pinta, ¿eh? Vale, y ya está, ¿no, Connor? ¿O qué? Connor, que te calles y trabajes, hombre. Se acabó. Un lateral derecho. Tenemos a Ross Barros ahí, ¿eh? Me hace falta otro central. Bueno, hemos pedido dos o tres a prueba, así que veremos. Y porteros vienen un par de ellos. Mírame, Connor, a ver cómo tienes. ¿A cuánto está el delantero avanzado, Connor? Otra vez el irlandés ese. ¿Qué pasa? ¿Que es familia tuya o qué, Connor? Vale, ofrecemos una prueba por aquí. Yo creo que ya, ¿no, chicos? Van a venir 200 jugadores, literal, ¿eh? Verás tú, ¿eh? Agárrense, por favor, ¿eh? Connor mañana renuncia. Connor dice, mira, esto no está pagado. Tengo 20 de determinación, pero ya la paciencia se me acabó, crack. Han fichado a uno de los que estábamos ahí a prueba. Vale, pues llegan 200 jugadores nuevos a prueba. Uno. Uy, 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 uy. Isaac, ¿eh? Uy, Isaac, que tiene cosas. Y Jake Smith. Uy, 1,87 m, un tío feliz. Se parece a mí al fisioterapeuta al que fui yo para que me mirara el hombre, ¿eh? Tiene toda la cara. Vale, bueno, pues avanzamos. Iremos viéndola a ver qué tal, ¿no? Laterales en principio no, porque tenemos a Ross Barrows, que puede ser... A ver, podría buscar un carlero más, sí, eso sí. Pero por la izquierda estamos bien, porque tenemos a Duxbury y Barney. Estamos bien, estamos bien. Vale, pero carrero por aquí sí igual vendría bien, ¿eh? Dame algo, amigo. Luke... canadiense, pero bueno, ¿esto qué es lo que es? Ah, pero mira, inglés de chiquitito también. Inglés e inglés. Vale, pues venga, una provecilla por ahí. Y ya está, chicos. Se acabó, ¿eh? Sí, a la mierda. Lo de no disfrutar, ¿eh? Vamos a fichar lo que se pueda, chicos. Y Roswell han fichado por ahí, muy bien. Y Mika, ¿este quién es? Ah, que este era nuestro. Sí, sí, que se pire ya, por Dios. Malísimo. ¿Es esta qué partido grande habrá? Pues los de la FA Trophy probablemente, ¿no? Jackson Smith sonríe como un jugón. Hay que ficharle de una, ¿eh? Vale, ¿qué me llega por aquí? Nada más, ¿no? A priori. Yo creo que estaría todo de locos. Habría que jugar contra el Ersham United. Busca extremo inverso, pero la posición de arriba suele poner jugar abajo. ¿Cómo? ¿Inhalo? No te entiendo. Ah, vale, te refieres a que lo busque. Vale, sí. Que lo busque aquí, ¿no? Extremo inverso libre. Cory, inglés. Inglés e irlandés. ¿Irlandés? Sí. Vale, pues estos dos va a tener más opciones, en definitiva, ¿no? Me pinta. Y por aquí. Extremo inverso, sugerir. Ay, pero... sin equipo, por favor, Connor, lo siento, crack. Te daremos un suplemento a final de mes. Vale, Aaron, galés, inglés e inglés. Convocable para Inglaterra. ¿Asumimos que la madre es inglesa, pero que no le ha llegado todavía el pasaporte y le hacemos una pruebecilla o qué? ¿Qué os parece? Sí, ¿verdad? Sí. Si es convocable, nos pinta, chicos. Sí.
Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se vienen. 7 jugadores. Ríos lesionado, 3 años. No, es broma. Vale, a ver. ¡Dios! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jugadores a prueba, chaval. Madre mía, tenemos trabajo en el siguiente episodio, porque esto lo veremos ya en el siguiente, señores. Like, comentario y mucho para el apoyo. Se viene temporada muy bestia, hay que gestionar ya el mercado. Hay que moverse, hay que fichar. Tenemos grandes nombres por aquí, jugadores con muchas estrellitas. Veremos a ver si no están estrellados. Pero vemos ya la próxima. Muchas gracias por el apoyo, señores. Nos vemos la próxima. Cuidado mucho.